A 24 kilómetros de León, en dirección hacia Asturias, se encuentra La Robla, un municipio que se extiende entre los ríos Bernesga y Torío. En el pueblo de La Robla se encuentra la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, perteneciente a la empresa minera Ullera Vasco Leonesa y dirigida durante 36 años por los salesianos. Un 19 de enero de 1965 llega a este lugar José Belazanetti, un pintor educado con el estilo renacentista de origen burgalés. Belazanetti trabajó en La Robla cuando ya había pintado en la ONU. En las instalaciones de la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, dejó para siempre la huella de su maestría, fascinado por las posibilidades de sus muros. Trabajar como un artista del Renacimiento y vivir como un asceta. Afirmaba Belazanetti, aludiendo a la intensidad de entrega con que disfrutó trabajando en La Robla, donde siempre se sintió querido y arropado. En toda mi obra mural está patente el hombre en lucha por elevarse y dignificarse hacia la conquista de la libertad. En la entrada del centro educativo, Belazanetti nos propone dos escenas inspiradas en la pintura prehistórica rupestre, sobre ladrillo refractario. Belazanetti hace un claro homenaje a la pintura prehistórica, recordándonos las figuras pictóricas de la cueva de Altamira. De gran esquematismo, la composición no pierde, sin embargo, expresividad. Ya en el vestíbulo, un cuadro que normalmente suele pasar desapercibido. Sin título y sin firma, los pinceles de Belazanetti recogen el paisaje de La Robla, desde la habitación que ocupaba en el complejo, y donde el frío invierno roblano quedó plasmado en este encantador paisaje. En el salón de actos del centro educativo se encuentra el mural sobre la mina, considerado por el propio Belazanetti como uno de sus mejores creaciones, donde demuestra el gusto personal que sentía por la mina, con un tono de realismo, calidad humana y conocimiento del medio al mostrar los instrumentos típicos de la mina, como el hacho, pala y mazo, y el clásico botijo de madera y la lámpara de seguridad de la época, dando la impresión de que está realmente colgada. El mural representa la mina moderna, jugando un papel importante la presencia de la puntala metálica con la que trabajan dos mineros. Los otros dos, en escenas diferentes, realizan su trabajo con el martillo picador o la perforadora. En el eje central es la humanización del esfuerzo, simbolizado en las manos poderosas, que salidas de la pala neumática que ha recogido el fruto, el carbón, lo arroja para que sea capaz de fundir el hierro, una de cuyas piezas, incandescente, aparece prácticamente hecha realidad. La mano aislada, en el ángulo superior de la izquierda, es una mano diferente, sutil, delicada, que simboliza la cultura, la fe y la formación que aporta la escuela a quienes un día se incorporarán al mundo de la minería. Thank you.
El protagonista del mural es la luz. Una luz que no se sabe de dónde viene o que viene de todas partes, porque cada minero con su lámpara en la cabeza es como una luciérnaga que inunda el ambiente de una luz indefinida. En la sala de juegos del centro educativo nos encontramos con esta témpera sobre tablex, donde podemos ver el momento en que un minero coloca una puntala. La acción parece ocupar y engrandecer el trabajo. En una de las paredes del comedor de los alumnos se encuentra este estudio de murales, sobre papel, firmado por Bela Zanetti. En su obra es tan importante el boceto preparatorio como el cuadro definitivo. En este boceto vemos al Pantocrátor que veremos en la torre de la iglesia y tres figuras del mural de la iglesia, un apóstol, Pedro, en el cual se autorretrata, y dos evangelistas, Juan y Lucas. Bela Zanetti añadió a las figuras la mesa, el pan y el vino. Bela Zanetti era una persona que apenas se dejaba aconsejar por nadie, ni incluso por su mujer, pero sabemos que siguió los consejos del director de la escuela. ¿Cómo era Bela Zanetti? ¿Tenía un carácter difícil y cómo es que hizo caso de las sugerencias que le aportó? Pues Bela Zanetti no era una persona difícil de tratar cuando entraba dentro de la intimidad. En la Robla misma tenía a sus amigos y con ellos trataba normalmente. Con nosotros al principio tenía como cierto miedo, de manera que no aceptó el estar conviviendo con nosotros en comunidad, sino que en uno de aquellos despachitos que había para los profesores, allí escogió en su propia vivienda durante aquellos 5 meses que vivió con nosotros. El carácter suyo era un carácter, era temperamental, era un poco explosivo. Con nosotros siempre fue muy correcto. De vez en cuando, porque le sugeríamos algo, nos llamaba como pendejos, por ejemplo, era una de los epítetos que él utilizaba con relativa frecuencia hablando de la gente. Ya realmente con su trabajo pues no pudimos tener mucha. Donde él se quejaba de que le habíamos vencido fue en el mural de San Martín. En San Martín él decía que la pintura mural había que verla desde lejos y tenía que ser muy estática, las figuras grandes, en una situación en que ningún movimiento pudiera estar necesitando psicológicamente el final del movimiento. En la torre de la iglesia, Bela Zanetti, utilizando la técnica de la cerámica, novedad para él, representa la escena de San Martín. No es que sea muy practicante, pero sí soy profundamente religioso. Vivo la religión perfecta y perpetua. Esta afirmación de Bela Zanetti se demuestra con la frase evangélica que ilustra el mural: lo que has hecho por mí lo has hecho. La escena central representa a San Martín de Tours, en atuendo noble y apeado del caballo, partiendo su capa para compartirla con un pobre. En la parte superior aparece Dios Padre con el esplendor espiritual de un verdadero Pantocrátor, bendiciendo la obra de San Martín. Dos ángeles veneran admirados la grandeza de su misericordia y tres angelitos curiosos cuchichean asomados a una nube. El sol o acaso la luna se eclipsan ante el misterio.
Un árbol desnudo, característico de la zona, un roble, completa el mural. En ambas partes del mural, varios símbolos, entre los que no faltan las palomas, como evocación a su pueblo natal, Milagros, en Burgos. El segundo mural en cerámica es el titulado Don Bosco. San Juan Bosco es el patrono de la formación profesional, de ahí que fuera colocado el mural en los talleres de la escuela. En el momento que vi en las fotografías de Don Bosco el vigor de sus rasgos, la fuerza de sus ojos y la fortaleza del campesino piamontés, sentí el deseo de reflejarlo en algún espacio. Belazzanetti realizó este mural como homenaje cariñoso a los salesianos. San Juan Bosco, en el centro, parece tutelar los cuatro oficios cuya enseñanza se impartía en la escuela en aquel momento, reflejando con precisión las escenas de ejercicios que realizaban en los talleres y en la mina escuela. En la vertiente más pequeña del mural, el escudo salesiano, con una ligera pero elocuente modificación. En la parte inferior del escudo, en vez de haber un bosque, hay una mina, donde el corazón y la estrella derraman su luz hacia el interior de la misma. La parte más baja de la composición lleva este texto, Escuelas de Formación Profesional. Sobre las dos últimas letras finales, Belazzanetti rinde homenaje a su iniciador en la cerámica, Junquera, firmando ambos la obra. ¿Cómo descubrió Belazzanetti la figura de Don Bosco? Vela le dedicó un cuadro sobre Don Bosco. ¿Qué sintió usted cuando le dedicó este cuadro? Cuando la familia del Valle le comprometió para hacer la obra de la Robla, él lo primero que pensó, porque era ya un poco táctica suya, era su sistema, era encontrar o buscar una vida de Don Bosco donde él pudiera inspirarse para ver todo el conjunto que iba a realizar dentro de la Robla. Ve la vida de Don Bosco, de Don Rodolfo Fierro, con toda la documentación. Se la llevé a su casa de la avenida de La Habana. Cuando subí, llamé a la puerta. Yo noté que había movimiento, pero no me abrieron. Me dio la impresión de que les asustaba la sotana y no quisieron abrirme. De tal manera que tuve que volver, cuando volví a la Robla, se lo mandé por correo. Él leyó desde el principio hasta el fin toda la vida de Don Bosco con toda su documentación. Y lo primero que le impactó fue la cabeza de Don Bosco, las fotografías de Don Bosco, que eran las fotografías de un campesino. Sabemos que sus obras se caracterizan de una manera muy particular por la expresividad de los rostros y por la expresividad también de las manos. Entonces, la misma pintura de caballete que él ha pintado, tanto en México como en Santo Domingo, como en España, han sido los rostros de los campesinos, los rostros de los segadores, del sembrador, el que está recogiendo las cosechas. Esa es una de las cosas importantes. Entonces, Don Bosco, con su cabeza así expresiva de campesino, de un campesino recio, eso le impactó y dice, aquí tengo que hacer yo una obra sobre Don Bosco. Después, leyendo la vida de Don Bosco, le llamaron mucho la atención determinadas frases. Por ejemplo, aquella que dice, la pobreza hay que llevarla en el corazón para poder practicarla, o hagamos lo que podamos, que Dios hará lo demás.
y alguna otra frase también, como esta que después dejo plasmada en las paredes del comedor o de la sala de recibidor de los, o sala de televisión de los alumnos, que lo, en, con el material que le había sobrado de la, del mural de San Martín. Eso, y más que en anécdotas particulares, que a él le impresionaba la dedicación de una persona tan inteligente a la gente humilde, a los niños, a los muchachos necesitados, lo que era el trabajo de artesanal, todo aquello le había impactado mucho. Después ya son sus propias, el propio pensamiento de Don Bosco en torno a estos valores de la pobreza, de la educación y de lo que es la relación con Dios. ¿Por qué le dedicó este cuadro? Al llegar mi santo, que era cuando se había de estrenar, digamos, inaugurar de una manera familiar la iglesia, pues entonces él pensó dedicarme el borrador de Don Bosco, del mural que está en los talleres de La Robla. Sabéis que el mural de los talleres de La Robla tiene dos caras, una cara en que está Don Bosco presidiendo el trabajo de los chicos como si fuera un juego de los niños, como si estuviera en el patio. Y después, a la otra parte, está el escudo salesiano desglosado. ¿Qué sentí yo en ese momento? Casi no podía yo expresar esto. Estábamos rodeados de niños, estábamos rodeados de gente del colegio. No gente extraña, sino gente de allí. Estaba muy, más impresionado por lo que había alrededor que por el mismo regalo de don Bosco. Pero ha sido un regalo que yo he estimado mucho como amistad, de tal manera que cuando en la reproducción de estampas quitaron la dedicatoria, pues quedé un poco como frustrado, como si fuera decir, bueno, no importa a las personas, sino que queda para la inmortalidad, va a ser la figura de Don Bosco, firmada por Vela Zanetti. La manifestación de generosidad está presente en la vida y en la obra de Vela Zanetti. Vela recogió la idea de Don Bosco de escribir frases breves por todo el colegio, con el fin de que se grabaran en las mentes de los jóvenes. Las ideas o mensajes estarán de acuerdo con el pensamiento de la escuela. El artista no quiso abusar de los elementos decorativos para poder centrarse en el mensaje. El conjunto de las cuatro cerámicas en la sala de juegos aporta colorido dentro del conjunto escolar, teniendo en cuenta el lugar donde se divierten los jóvenes. En la capilla o iglesia de la escuela nos encontramos primero con las puertas diseñadas y trabajadas en madera de castaño. Vela dibujó los temas que hoy contemplamos. Bajo su dirección, el carpintero Dionisio Fernández fue tallándolos y Fernando Abril realizó la obra de forjado y cerrajería. Los temas fueron la Biblia abierta, símbolo de la palabra de Dios. Una azucena que representa a María, el espíritu que en forma de paloma descansa sobre ella. Las cuatro palomas en que se transforman las bisagras. Las dos llaves de hierro forjado. Los misterios del rosario se convierten en referencias que completan la idea de la Anunciación. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y después en la puerta, él llevó al carpintero Dionisio, primero cogiendo las tablas, las maderas. Eran tablones que llevaban desde muchos años en la Robla, en la empresa, y allí cogieron los tablones y hicieron la puerta. Después Vela Zanetti iba dibujando
con carboncillo, iba dibujando todos los diseños que había, tanto el diseño de la azucena, el símbolo de la Virgen, el libro, el Espíritu Santo descendiendo. Ya he dicho cómo tenía una predilección por la figura de la paloma, porque le evocaba siempre la familia de sus hijos, sobre todo del Pepín. Dando acceso a la iglesia y a su gran mural. Ante la sencillez de la nave de la capilla se encuentra el mural de María Auxiliadora, donde Belazzanetti desarrolla el tema en tres franjas horizontales. En la parte superior, la coronación de la Virgen por su Hijo Jesús, mientras los ángeles veneran y cantan este misterio. Belazzanetti añade al rostro de la Virgen rasgos indios mexicanos, estando orgulloso del blanco logrado del velo que la cubre. El cuerpo central está ocupado por los 12 apóstoles, de los que únicamente se identifica a San Pedro por las llaves y a Santo Tomás en especial actitud de fe. Como curiosidad, la cabeza del que está de espaldas, que representa a Judas, tuvo como modelo la de Tomás Lisnier, por aquel entonces jefe de estudios. En el plano inferior aparece María Auxiliadora sobre un pedestal de luz, con rostro románico, brazo recogido y cetro en la mano, portando sobre la mano izquierda a Jesús, ya adulto para evitar sentimentalismos. En el mismo plano, los cuatro evangelistas, de rostros muy definidos y logrados, aparecen sus nombres en las paredes laterales de piedra. El mural, enmarcado por una ancha franja negra, prescinde de cualquier otro elemento que distraiga la atención. Es la presencia de la Virgen como auxiliadora en medio de la iglesia. Es conocido que Belazzanetti no firma los murales religiosos. Ahora bien, este mural es el único que está firmado y fechado por él. El motivo fue un regalo de bodas que le pidió Gloria Rojo un año y medio después de finalizarlo, y así lo hizo, en contra de su costumbre. Las que han corrido también el mundo como imagen de María Auxiliadora es el borrador que tenía Belazzanetti, que regaló a la comunidad del Colegio de Oficiales Ferroviarios, porque cuando intentó hacer estos murales al aire libre, sobre el grés, entonces él estaba pensando de dónde podía sacar un horno para poder fundir los colores. Y le sugerimos que pedir al Colegio de Huérfanos de Ferroviarios pedirle la mufla que tenían allí para hacer los ensayos de ensayos térmicos sobre materiales. Estamos aquí comentando este mural de la mina, que es un mural que para Belazzanetti le gustó mucho por la significación que tiene. Está aquí con nosotros don Belarmino Posada, es el director de este colegio, Virgen del Buen Suceso de la Robla, y queríamos hacerle la pregunta de cómo contactó Belazzanetti con don Bosco. Belazzanetti, cuando le encargaban una obra, se documentaba mucho sobre lo que tenía que hacer, ¿no? A Belazzanetti, cuando le encargan aquí esta obra en el año 65, se documenta muy mucho sobre la figura de Don Bosco. Tiene que llevarle una vida de Don Bosco, la ley, para ser capaz después de pintarlo y hacerlo el mosaico que tenemos ahí en los talleres, o también para las cerámicas que tendremos oportunidad de ver en la sala de juegos, etcétera, ¿no?, con esas frases alusivas. Entonces, de ahí viene, yo creo, la relación que podamos establecer entre Don Bosco y Belazzanetti, ya que son personajes de siglos distintos, pero que guardan esa relación, ¿no?
Y a nivel de familia salesiana, ¿qué relación habría entre estas dos figuras? La relación, yo pienso, con la familia salesiana pues está un poco en lo que es el espíritu salesiano, está muy relacionado, por ejemplo, con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, aquí en el mural este vemos precisamente representado ese mundo del trabajo, un trabajo quizás de los más duros, que es el trabajo de la mina antigua y la mina nueva, y esa fuerza expresada, por ejemplo, en esas manos, en todo lo que nosotros hemos reflejado ahí, ¿no? Para Don Bosco el trabajo era algo importante, se lo tenía como el mejor educador, ¿no? Y entonces, pues, relacionado con la familia salesiana, pues tenemos también el mural de María Auxiliadora, bueno, pues con todo lo que representa, que si nos fijásemos detenidamente en el mismo, pues podríamos ver incluso una cierta similitud entre ese mural de la iglesia y el mural de la Basílica de María Auxiliadora de Roma, ¿no? De Turín. Sí, no solamente, sino que venían en la cava con las Como en todas las obras salesianas, vemos en esta el proyecto educativo de Don Bosco, que tiende a la formación integral del joven y a su capacitación para una vida de honrado ciudadano y buen cristiano, tal como Belazzanetti supo descubrirlo en Don Bosco, y así lo plasmó en su obra. La Robla es fiel depositaria de su cariño y de su arte, que ha conmovido a muchas generaciones de jóvenes que han estudiado en esta escuela de formación profesional, virgen del buen suceso, viviendo los valores y la pedagogía salesiana y haciendo vivo y cercano entre los jóvenes a Don Bosco.